Desde tempranas horas de la mañana, el artesano Manuel Balitán se dispone en su taller a trabajar en la elaboración de los juguetes tradicionales que son entregados a los niños en brindis de la celebración de la Purísima Concepción de María este 7 de diciembre en los departamentos de Masaya, León y Managua. Bueno, aquí se hace todo tipo de juguetes, palomitas, revoleáticos, camión de 6 tamaños y el grande que es ese. Y alguna otra cosa que quiera la gente, pues se le saca también. Porque a veces la gente trae sus diseños y se le saca también. Bueno, normalmente a los 10 días se sacan 200, 300 docenas. Desde su taller, que está ubicado en el Museo Camilo Ortega, 4 cuadras al sur, Manuel Balitán, junto a su esposa y 8 trabajadores, elaboran toda una variedad de juguetes tradicionales. Sí, nosotros tenemos ya unos añitos ahí trabajando este juguete. Y de esto sobrevivimos los dos, de este negocio que tenemos. Lo vendemos aquí nacionalmente y lo exporta él para Guatemala. Con sus manos laboriosas trabajan en el corte de la madera, construcción de los juguetes y luego en el pintado, dándole el acabado idóneo. Bueno, yo ahorita lo que estoy haciendo es preparar el material para el que lo va a procesar ya en juguete, ¿verdad? Aquí sacamos cualquier tipo de medida de gruesor, si es para alguna pieza de eje, relita, para la cabinita que se hace. Entonces, eso es lo que hacemos aquí, procesar la madera, pues. Les informó desde el departamento de Masaya con imágenes de Ale Girón Zúñiga, Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.